Hola colegas, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Yo soy CH Moore y quiero daros la bienvenida de nuevo a Radio Vita. En el programa de hoy vamos a divertirnos con la primera sección del canal, a la que he llamado Rambo, un espacio dedicado a juegos de supervivencia en el que nuestro personaje tendrá que hacer frente, al igual que John Rambo, a innumerables enemigos. En esta ocasión, nuestro protagonista es un tipo que se fuga de una prisión ubicada en una isla y sin ningún tipo de arma. Se hace llamar Forest R. Vamos a ver, colega John R. Yo quiero hablar contigo, voy a parar la música, que aquí todos nuestros oyentes quieren saber un poquito de ti. Hola. ¿Hola? ¿Puedes decirnos quién eres? Oye, jefe, si quisiera ser famoso, curraría en televisión. Desarrollado por Pompon Games Rebel, un juego de acción isométrica que podéis disfrutar en dispositivos compatibles con PlayStation Mobile y en nuestra querida PlayStation Vita. Como dato curioso, Rebel fue creado por dos desarrolladores de Reino Unido y desde mi punto de vista consiguieron crear algo muy original y tremendamente adictivo. Y ahora sí, estrenamos sección con Rebel. Y empezamos la partida con una caja que me acaba de caer encima. Y este no era el comienzo que yo esperaba para esta sección. Pero así son estos juegos de supervivencia. Hay que sufrir. En Rebel, como podéis ver, tenemos que correr y esquivar los ataques de nuestros poco avispados enemigos. Y de paso, hacer que se destruyan entre ellos, lo cual no va a ser tarea nada fácil. A medida que vayamos cogiendo gemas y tengamos un mayor tesoro, podremos desbloquear un total de 6 trajes y poderes diferentes: coraza, correr más deprisa, botín, efecto bala y señuelo, que podremos mejorar para que sean más efectivos, pero solo podremos escoger 3 de ellos, así que tendremos que elegir sabiamente. Estos poderes que escojamos aparecerán en la parte inferior de la pantalla. En mi caso, el primero, empezando por la izquierda, es el que permite a nuestro simpático personaje correr más deprisa. El del centro, la coraza, la cual perderemos si recibimos un cubitazo enemigo o si nos cae una caja enemiga encima, como me ha pasado a mí al principio. ¡Qué vergüenza! Después del primer golpe pasarán unos segundos hasta que vuelvas a recuperarla, lo que significa que hasta que llegue ese momento estaremos con el culete al aire, y en estos momentos el mío ya está congelado. Al día siguiente, a la cárcel y con el culo escaldado. El último poder es un señuelo que atrae el fuego enemigo durante un breve periodo de tiempo. Ahí acabo de colocar el señuelo, para intentar librarme un poco de esa situación tan aparatosa con los dichosos helicópteros. Así que yo de vosotros, si me veo en apuros, no duraría en seleccionar el señuelo con la pantalla táctil y así ganar un poco de tiempo. Bueno, yo aquí ya me estoy haciendo la picha, un lío, madre mía, pum, ala, otra caja encima. Así que nada, chicos, ya habéis visto que esto ha sido corto pero intenso. Hemos descubierto otra joyita para nuestra querida consola PlayStation Vita y hasta aquí el primer vídeo de esta sección, Rebel.